A continuación, comunicación y lenguaje, tercero primaria. Hola, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Celeste Hernández y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema interpretación de imágenes y vamos a desarrollar habilidades también lingüísticas. Recordemos que a través de la comunicación también desarrollamos nosotros la atención, la memoria, la concentración y la participación. Antes de empezar, no olviden nuestras recomendaciones importantes. Primeramente, quédate en casa. Recuerda lavarte constantemente tus manos con agua y jabón. Puedes utilizar también el gel. Recuerda utilizar siempre tu mascarilla. La situación es temporal. Pronto vamos a salir de esto y estaremos juntos nuevamente. Te recuerdo también que si en casa hay alguna persona con discapacidad, un adulto, un joven también está invitado a participar de esta sesión. Todos podemos aprender, ¿verdad? También en estas personas vamos a desarrollar también lo que ya te mencioné anteriormente, que es la atención y la memoria. El día de hoy no vamos a desarrollar un contenido completo o un concepto o una definición. Esta sesión es para tercero primaria. Vamos a interpretar diferentes tipos de imágenes. Vamos a desarrollar tu atención y tu participación y sobre todo vamos a utilizar nuestra imaginación viendo estas imágenes y posteriormente expresando lo que estas imágenes nos hacen sentir. Antes de empezar también te recuerdo que seas responsable al seguir archivando tus trabajos y tus tareas que tu maestra o maestra te hayan dejado para hacer en casa en este momento que estamos en casa, ¿verdad? Para empezar, quiero hacerte una imagen, voy a dibujar acá en la pizarra una imagen y quiero que tú me digas, pienses, qué te hace sentir, qué te hace pensar esta imagen. Vamos a ver, vamos a dibujar, muy bien, una clave de sol, ¿verdad? Y tenemos aquí algunas notas musicales. Entonces, cuando tú ves este signo o esta imagen, ¿en qué piensas? En la música, ¿verdad? En la música, en las canciones, en bailar, ya que son notas musicales las cuales nos sirven para escribir la música, ¿verdad? Entonces, para romper el hielo y estar contentos y relajarnos y participar, ¿verdad? Porque a veces puede ser que en alguna situación estemos tristes o estresados. Vamos a escuchar una linda canción, puedes participar, ponerte de pie, trabajar con tus hermanos, cantar con ellos, incluso si está papá o mamá contigo o algún adulto que te acompañe, ¿por qué no ser partícipes de esta linda canción? Y puedes ir haciendo lo que la canción nos va indicando. Vamos a escuchar. Puedes marchar. Chuchuá, chuchuá, guá, guá, chuchuá, guá, guá, chuchuá, guá, guá. Compañía. Está suspendido. Chuchuá, guá, guá, chuchuá, guá, guá, chuchuá, guá, guá. Compañía. Brazo extendido, puños cerrados. Y nos movemos al ritmo de la música. Chuchuá, 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 guá, guá. Compañía. Brazo extendido, puños cerrados. Dedos arriba. Tienes que ir haciendo los movimientos que indica la canción. Con alegría y entusiasmo. Compañía. Brazo extendido. Puños cerrados, dedos arriba, hombros en alto. Chuchuá, 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 guagua, chuchuá, guagua. Podemos seguir marchando como soldaditos. Así puedes ejercitarte también en casa. Compañía, brazo extendido, puños cerrados, dedos arriba, hombros en alto. Cabeza hacia atrás. A ver, hazlo con alegría para que puedas mover también las partes de tu cuerpo. Compañía. Brazo extendido.
Puño cerrado. Dedos arriba. Hombros en alto. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Muy bien, así alegre. Puedes disfrutar de la música. Compañía. Brazos tendidos. Puños cerrados. Codos arriba. Hombros en alto. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Pie de pingüino. Chuchuá, guá, guá, chuchuá, guá, guá, chuchuá, guá, guá. Compañía. Brazo extendido. Puños cerrados. Dedos arriba. Hombros en alto. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. Pie de pingüino. Lengua de afuera. Eso. Muy bien. Y con esto tuvimos movimiento de nuestro cuerpo. Un aplauso. Muy bien. Bueno, entramos un poquito en calor, ¿verdad? Y pues esto también es importante, que nosotros desarrollemos las destrezas de nuestro cuerpo. Y la música se presta mucho para eso. Si a ti te gusta cantar, bailar y hacer dinámicas, pues ya tienes una referencia ahí con esta cancioncita para ponerte a sudar un poquito, animarte, entusiasmarte, y que podamos, ahora ya que nos quitamos el calor y bailamos un poquito, entrar directamente a nuestro tema. Te recuerdo que nuestro tema es la interpretación de imágenes para tercero primaria. Ya vimos acá, con las notas musicales, qué fue lo que sentimos, ¿verdad? ¿Qué fue el deseo que tuvimos de escuchar y de bailar? Muy bien, entonces, en diferentes partes, en la calle, en casa, donde sea que tú vayas, vas a ir encontrando diferentes imágenes, dibujos o ilustraciones. En este caso, vamos a colocar aquí algunas para irlas observando y que nosotros podamos ir expresando y diciendo qué nos hace sentir estas imágenes, qué pensamos con estas imágenes, ¿verdad? Muy bien. En nuestra primera imagen, que está acá, pues vemos a un grupo de niños que estuvo o está en una obra de teatro, ¿verdad? Entonces los vemos ahí contentos, ellos aplaudiendo porque dieron una presentación en su obra de teatro. Puede ser que esta imagen a mí me transporte directamente a un teatro, a un escenario, me haga sentir muy contento y muy feliz de que fui al teatro, o en la escuela había alguna presentación, incluso en la televisión. Aquí vemos en nuestra siguiente imagen, podríamos decir que es una niña investigadora, ¿verdad? Porque vemos que tiene su lupa y que anda investigando. Puede ser que esté buscando insectos, puede ser que esté buscando tipos de plantas, tipos de hojas en la naturaleza, ¿verdad? Y también desarrolla su pensamiento. Posteriormente nos pasamos a esta imagen donde encontramos muchos animalitos, ¿verdad? Esto nos puede a nosotros transportar al bosque, al zoológico, y pensar en la selva, donde están los animales salvajes, o en casa que tuviéramos algún animalito doméstico, ¿verdad? Y lo importante que es el cuidado de los animales, ¿verdad? Porque son parte de los seres vivos y de la fauna de nuestro bello país. Muy bien, aquí en la última imagen vemos a unos niños corriendo en la playa, ¿verdad? ¿A quién no le gusta ir a la playa? A mí me encanta ir a la playa, ¿verdad? En estos momentos, pues no se puede por el momento, pero vas a ver que más adelante podremos ir a la playa, y la playa, al ver el mar, pues nos hace sentir especiales, nos hace sentir relajados y compartir y estar en naturaleza, ¿verdad? Entonces, cada vez que tú encuentres una imagen, puedes pensar, puedes interpretar y puedes también sentir algunas sensaciones, emociones que las imágenes te pueden causar. Incluso te transportan a otros lugares, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a otra actividad. Como te decía, el día de hoy, más que todo, vamos a trabajar actividades en las que tú puedes desarrollar tu pensamiento lógico. Aquí en este cartelito tenemos un hermoso arco iris, ¿verdad? Tú puedes ver los colores bonitos del arco iris. ¿Quiénes de nosotros no hemos visto un arco iris?
¿verdad? Creo que a todos nos hace sentir muchas veces feliz cuando vemos el arco iris. Puede que a otras personas los haga sentirse también nostálgicos. Entonces yo voy a ir colocando alrededor de nuestro arco iris algunas imágenes para que vayamos interpretando qué nos hace sentir o qué pensamos nosotros al ver un arco iris. Por ejemplo, aquí tenemos unas gotas de agua que simula que es la lluvia, ¿verdad? Entonces cuando yo veo un arco iris, posiblemente piense en la lluvia, porque sabemos que el arco iris sale siempre después de la lluvia, ¿verdad? Aquí el arco iris puede ser que nos haga pensar, ¿verdad? Que nos haga sentir o felices o nostálgicos, ¿verdad? Y también tenemos aquí algunas otras imágenes de algunas personas corriendo, ¿verdad? Porque cuando está la lluvia, pues no podemos mucho salir, ¿verdad? Al campo, a nuestro patio, al parque. Pero cuando la lluvia cesa, podemos también salir a correr. Entonces, el arco iris también nos puede transmitir esa sensación de alegría y de compartir en la naturaleza. Aquí tenemos esta otra imagen de un sol, ¿verdad? Puede ser que alguien más también, al ver el arco iris, piense en el sol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos también que el arco iris es un fenómeno natural, ¿verdad? Que se produce cuando una gota de agua atraviesa un rayo de sol y forma el prisma y forma los lindos colores del arco iris, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otra imagen que vamos a pegar de esta esquinita, donde hay cuadritos de colores, porque más ustedes que son niños, les encantan los colores. Y el arco iris pues nos presenta una gama de lindos colores. Puedes observar también que dentro de los colores del arco iris tenemos los primarios y los secundarios, como tú ya lo has aprendido, ¿verdad? Recordemos, primarios, amarillo, rojo y azul. Y mezclándolos formamos los secundarios, verde, anaranjado y morado, ¿verdad? Muy bien, entonces nos damos cuenta que el arco iris nos hace sentir muchísimas cosas. Tenemos otra imagen aquí que es del cielo, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros, obviamente tenemos, pues ahí sale el arco iris, ¿verdad? Y eso hace sentirnos felices también de admirar la creación que Dios hizo, ¿verdad? Por último, tenemos aquí una última imagen, bueno, que vamos a colocarla acá, que es un barquito o un arca, porque podemos agregar también, como ya les expliqué, que el arco iris lo conocemos como un fenómeno natural, también algunas personas o la mayoría, el arco iris nos recuerda una promesa que Dios le hizo a la humanidad de no volver a destruir el mundo con un diluvio, ¿verdad? Incluso hay una historia bíblica que habla del arca de Noé, ¿verdad? Cuando Dios le pide a Noé que fabrique un arca, porque el mundo va a destruirlo a través de un diluvio, ¿verdad? Y dice la historia bíblica que Dios creó el arco iris como promesa a la humanidad de que no volvería a destruir la humanidad de esta manera. Entonces, con diferentes imágenes y con solo el arco iris podemos transportarnos nosotros a muchos lugares y a pensar y a expresar nuestras ideas y nuestras emociones, nuestros sentimientos. Muy bien, vamos a colocar por acá nuestro arco iris y vamos a continuar con nuestra siguiente actividad. Uy, la cancioncita me sacó el calor, ustedes. Espero que ustedes también estén así, contentos y animados, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a pasar a este rotafolio. Quiero que pongan mucha atención. Recuerda que también a través de las imágenes tú también puedes repasar y desarrollar las destrezas de tu lectoescritura. Muy importante que en tercer grado tú sigas practicando la lectura para que tengas una buena fluidez y puedas interpretar mensajes y lecturas que puedas ir leyendo. Entonces por acá tenemos unas pequeñas frases que están incompletas. Entonces vamos a ver cómo a través de una imagen también podemos leer. Entonces vamos a empezar por este lado y dice,
las se juntaron en el jardín. Si lo leemos de esa manera, obviamente nuestra oración no tiene sentido, ¿verdad? Pero vamos a colocar una imagen. Vamos a colocarla por acá. Y entonces, ya sin escribir la palabra, ustedes pueden observar nuestro dibujito y entonces ya podemos completar nuestra oración, que dice de esta manera: las abejas se juntaron en el jardín. Se nos pasó ahí un dos sílabas C, pero vamos a eliminar una. Vamos a eliminar una y dice: las abejas se juntaron en el jardín. Muy bien, vamos con la siguiente oración, que dice de esta manera: la juega con su cría. No tiene sentido porque nos falta una frase, ¿verdad? Una palabra nos hace falta. Al colocar la imagen, nosotros vamos a completar nuestra oración. Y vean ustedes, aquí tenemos esta linda jirafa. Y entonces nuestra oración dice de la siguiente manera: la jirafa juega con su cría. Y ahí completamos otra frase, ¿verdad? Pasemos a la siguiente oración, que dice: la está en la paja. Pero no tiene sentido porque nos hace falta una palabra, que en este caso lo vamos a expresar a través de una imagen, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros colocamos la imagen, vamos a poder completar nuestra oración y encontrarle sentido. Entonces la vamos a colocar acá. Y nos vamos a dar cuenta que ahora le encontramos sentido a nuestra oración y dice de esta manera: la oveja está en la paja. Muy bien. Y por último, para terminar este pequeño texto o párrafo, dice: Josué estaba de ver a los animales. Si lo leemos de esta manera, no encontramos ningún sentido a nuestra oración. Entonces, a través de una imagen vamos a completar nuestra oración y vamos a colocar acá esta emoción. Entonces, Josué estaba, puede ser contento, feliz de ver a los animales. Entonces, para resumir, las imágenes también nos sirven para completar las oraciones o frases en diferentes textos, y nuestro texto quedaría de la siguiente manera: las abejas se juntaron en el jardín. La jirafa juega con su cría. La oveja está en la paja. Y por último, Josué está muy contento de ver a los animales. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente. Vamos a quitar nuestros dibujitos para que no se nos dificulte darle vuelta a nuestro rotafolio. Vamos a pasar al siguiente texto. Aquí rápidamente, puedes tú también elaborar tu propio rotafolio. Bueno, aquí se nos pegó un poquito con el masking tape, pero lo vamos a dejar en este momento ahí. Muy bien, vamos a leer. Entonces aquí tenemos tres frases. Y la primera dice: Bruno barre la cubierta del... Y nos quedamos pensando, ¿qué es lo que Bruno barre? Entonces nos falta una palabra. Vamos a buscar la imagen que va en esta palabra para encontrarle el sentido a nuestra oración, ¿verdad? Y entonces tenemos por acá un barquito. Y entonces vamos a leer la oración ahora sí, completa. Bruno barre la cubierta del barco. Muy bien, esa era nuestra imagen, ¿verdad? Nos damos cuenta que una imagen puede sustituir también a una palabra. Nosotros desarrollamos nuestro pensamiento y fortalecemos también nuestra lectura. Pasamos a la siguiente, nuestra siguiente frase, que dice: los bomberos abordaron un velero, ¿verdad? Vamos a cambiar acá porque el velero es el que lleva la vela y el barquito va en esta oración, ¿verdad? Muy bien, entonces, los bomberos abordaron un velero, ¿verdad? Los dos son medios de transporte marítimo, solo que uno es barco y el otro es velero. Muy bien, continuamos ahora con la última oración, que dice:
En el mar brilla la aleta de un tiburón. Muy bien. Entonces ahí completamos otro texto y lo leemos de la siguiente manera. Bruno barre la cubierta del barco. Los bomberos abordaron un velero. Y por último, en el mar brilla la aleta de un tiburón. Muy bien. Bueno, entonces te puedes dar cuenta que podemos hacer diferentes actividades para poder interpretar imágenes. Para ir concluyendo, quiero que observes esta tira cómica. Muy bien, vamos a observar que nuestra tira cómica está formada únicamente por imágenes, ¿verdad? Entonces, nosotros las vemos, analizamos y pensamos. ¿Qué es lo que nos quiere decir estas imágenes? Entonces, tú puedes desarrollar también una historia a través de imágenes. Veamos nuestra primera imagen. Lo puedes utilizar así o lo puedes utilizar también como un libro e ir pasando una por una las imágenes, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros aquí, vamos a empezar de este lado. Aquí vemos a unos niños sentados en unas gradas, ¿verdad? Eso quiere decir que ellos están esperando ver un espectáculo, ¿verdad? Están emocionados, están contentos porque van a ver un show. Y vemos aquí en nuestra siguiente imagen, vemos un malabarista, ¿verdad? Entonces tú puedes ir pensando que estos niños fueron al circo, ¿verdad? Y están viendo al malabarista. Y tú sabes que cuando van al circo hay diferentes actividades. Luego, posteriormente, le toca a un payasito hacer su caracterización. También encontramos un mago, ¿verdad?, que está apareciendo muchos conejos en su sombrero. Otro payasito, que a los niños es lo que más les gusta, ¿verdad?, el show de los payasitos. Y aquí seguimos que están todos juntos los miembros del circo. Y al final, los niños pues están súper felices y súper contentos de haber asistido a esta presentación del circo. Entonces tú puedes en una hoja armar tu propia historia con tus propias palabras, tú puedes inventar el inicio, puedes inventar el nudo y puedes inventar el final o el desenlace de tu historieta o cuento, ¿verdad? Muy bien, para terminar, te recomiendo, puedes hacer un juego en casa con una pizarra, que ahorita te voy a dar un secreto o un tip para poder hacerlo, que se llama Adivina quién soy o qué soy, ¿verdad? Entonces puedes jugar con tus hermanos o con alguien en casa de ir dibujando y ellos, los demás, tienen que adivinar qué es lo que tú estás dibujando. Vamos a hacer nada más un dibujo para que tú puedas ver. Entonces, por ejemplo, el que empieza a dibujar empieza a hacer su dibujo y tú tienes que ir adivinando qué es lo que está dibujando la persona en turno, ¿verdad? Y todos van a gritar, ¡una flor!, ¿verdad? Y entonces así desarrollamos nuestros procesos de pensamiento. Un dibujo más para ir terminando y vamos a ver quién va a adivinar y vamos a decir un sol. Muy bien, y así lo puedes hacer. Si no tienes una pizarra en casa, vamos a utilizar, en este caso, nuestro arco iris de la parte de atrás. Puedes utilizar un cartón que tú tengas más pequeño que este o puede ser grande. Pídele a un adulto que te ayude a forrarlo con papel blanco. Puedes utilizar tape o plástico para hacer tú tu propia pizarra mágica. Y entonces ya puedes jugar tú con tu pizarra, ¿verdad? Entonces puedes utilizarla así. En este caso vamos a dibujar un honguito, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que después tú mismo puedes ir borrando porque es tu pizarra mágica, ¿verdad? Entonces, si no la tienes así, en un cartón pequeño puedes tú elaborar tu propia pizarra mágica. Muy bien, pues espero que estas actividades te sirvan en casa para poder practicar la interpretación de imágenes y que puedas desarrollar tu pensamiento y tus habilidades, ¿verdad? Entonces también recuerda hacer tus trabajos y guardarlos en tu portafolio de Aprendo en Casa. No olvides las recomendaciones importantes. La más importante, lavarte siempre tus manos con agua y jabón, que eso nos ayudará a evitar enfermedades. Y recuerda quedarte en casa, porque juntos saldremos adelante.